Gracias. Bueno, esta sesión ha iniciado en Pisces. Supongo que estamos ya todos al corriente de que tenemos un episodio inédito, y es que durante 3 años consecutivos tener sucesivos Pisces, en el caso de los dos primeros, el Pisces fue una regresora. Y el tercero, en el año 2028, será un Pisces anular. Esto tiene trascendencia, evidentemente. Antes de pasar a contaros lo que realmente quiero contaros, quiero detenerme en esta fotografía, quiero llamar vuestra atención en esta fotografía que le he robado a Blanca Proton. Se ha dejado. Solo quería contar dos cosas de esta foto. Es que está hecha con una instrumentación muy sencilla y que es algo que se recomienda sobre todo para las personas que vayan a ver por primera vez un eclipse total de sol. Es decir, no preocuparse de instrumentos complicados ni de hacer grabaciones sofisticadas. En el mejor de los casos, utilizar lo más sencillo, lo más simple que tengáis, una cámara de fotos o un telescopio o de vídeo que pueda ser programado y desentenderse de él para hacer la observación, la contemplación de lo que es el eclipse de manera directa, visual y no mediatizado por una estar pendiente de una instrumentación determinada. La segunda cosa de esta foto es que seguramente es la primera y única foto hecha por un español, en este caso por una española, utilizando un siesta de un eclipse total de sol, en este caso del de 9 de abril en Estados Unidos, del último eclipse que hubo en esta situación, por lo cual pues es una foto que no sé si está Blanca por aquí. Enhorabuena. Bueno, ¿cómo definir un eclipse total de sol? Pues como el mayor espectáculo natural que uno puede vivir. Y digo vivir y no digo contemplar o observar, porque realmente se trata de una experiencia vital. Y esto ya nos lo decía ayer Jesús Gallego, está en el número uno del ranking de las cosas, de los cuatro fenómenos naturales de astronomía que merece la pena, por lo menos una vez en la vida, vivirlo, ¿no? No voy a contar nada acerca de cómo se produce el eclipse ni todo esto. Es algo que ya conocéis. Sí os recomiendo que cuando hagáis divulgación, este tema lo toquéis, sobre todo si es en colegios o es en centros de enseñanza, y dependiendo del público que tengáis, pues hay una buena dosis de divulgación con este tema. Todos los años se producen dos eclipses de sol. No tienen por qué ser totales en todos los casos. Normalmente vienen acompañados por otros dos eclipses de luna, a veces tres, pero no siempre se producen en el mismo sitio. Es decir, no siempre los observadores de la superficie de la Tierra tenemos la posibilidad de asistir a un eclipse total de sol en nuestro territorio. Esto también lo conocéis. Quería llamar vuestra atención sobre lo que son las series Samos. Los eclipses de Sol tienen una periodicidad, se repiten de alguna manera y se clasifican en series que se llaman Samos debido a un periodo de 18 años y 11 días, del cual hay una repetición de las circunstancias, que se complica con otras circunstancias de detalle más fino. El movimiento de la Luna es realmente complejo, el movimiento relativo de Luna-Tierra, y en este caso también con el Sol es relativamente complejo, y hay un periodo de otros 600 años que también influye, con lo cual la repetición de los eclipses en la misma zona de la superficie de la Tierra pues sigue una periodicidad a tan largo plazo que seguramente nos puede parecer que es aleatorio, pero no es así.
Sigo con más ropa blanca, lo siento. Esto, es que, bueno, aquí tenéis una secuencia bastante interesante de lo que fue este último eclipse de Estados Unidos. En la banda de arriba y en la de abajo, siempre hay que utilizar gafas, método de protección, incluso para los instrumentos ópticos que hagan la grabación. Solamente en las imágenes que veis en la zona central es donde ya la protección de cualquier tipo se puede prescindir de ella, porque si no, no se ve nada. Y como veis, en la zona de totalidad, que es la franja central, es donde se puede apreciar la corona del Sol. Es cualquier eclipse total del Sol, es un evento de importancia científica precisamente porque es en ese momento cuando únicamente se puede contemplar esa corona y se puede estudiar científicamente, salvo que se utilicen ocultadores cronógrafos, como en el caso del Soho, ¿no? Bueno, como decía antes, es una experiencia realmente importante a nivel personal, y eso desencadena lo que se llaman los cazadores de eclipses, que son personas que, desde que asisten a su primer eclipse total del Sol, ya no dejan de acudir a nuestro año allí donde se puedan encontrar. Esto tiene trascendencia para lo que viene después. Y es que, claro, en el caso que nos ocupa, de los tres próximos años, con eclipses de Sol en nuestro territorio, pues vamos a tener una serie de retos que resolver y de oportunidades de poder aprovechar esta circunstancia, pues tanto en el campo de la divulgación científica o de la educación, también habrá un turismo astronómico importante que de alguna manera pues habrá que saber aprovechar, y esto crea una serie de problemas logísticos de todo tipo, como os podéis imaginar. Con este motivo, pues hace ya un año y medio se creó la Comisión Nacional del Eclipse. Este es el logo, como veis, utiliza un lince ibérico. El logo yo creo que es de David Galadín, que es el que lo percibió de alguna manera. Y, bueno, la Comisión Nacional del Eclipse está compuesta, es un grupo de trabajo dentro de la Comisión Nacional de Astronomía, y está compuesta por las instituciones más representativas de la astronomía en España, incluida la Federación de Asociaciones Astronómicas, y bueno, ¿qué es lo que pretende resolver o hacer o para qué se ha creado? Pues evidentemente, pues de alguna manera, va a tener en cuenta este tipo de retos y oportunidades que la secuencia de eclipses, uno solo de ellos, hubiera merecido o hubiera necesitado o hubiera hecho justificable la creación de esta comisión. Más sin embargo, cuando vamos a tener tres seguidos, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, el primero de ellos se va a producir el 12 de agosto de 2026. Esta es la franja que ocupará la totalidad del eclipse. Está enmarcada en un tono más oscuro. La línea central es la posición, la línea por la que el eclipse tendrá una duración mayor. Tampoco es que haya mucha diferencia, es decir, si nos situamos en uno de los extremos, tanto por arriba como por abajo, de esa franja, la diferencia con estar situado en cualquiera de esos dos extremos a estar situados en la zona central puede ser de unos 30 segundos, es decir, 30 segundos más duradero de eclipse en la zona central que en los extremos. Claro, bueno, este mapa es un mapa interactivo, de manera que podéis, en esa dirección, en esa URL que aparece arriba, podéis ensayar, clicando en el punto que os interese saber cuáles van a ser las características de vuestra posición. Entre esos dos extremos, digamos que un poco a la izquierda de Gijón y el extremo más este de Palma de Mallorca, los datos de hora, duración del eclipse son los que tenéis en pantalla,
Como veis, hay una diferencia de un extremo al otro de apenas 4 minutos de tiempo, es decir, la secuencia del eclipse por aquí, ya que es al final de la tarde, va a ir muy deprisa, muy rápido. La duración en la zona de centralidad puede estar en torno a 1 minuto y 50 segundos, algo menos. Y como veis, la puesta del sol en el caso de Palma de Mallorca será antes de que acabe la fase de eclipse parcial. Estos son datos a tener en cuenta, pero como decía, es solamente para entrar un poco en contexto. ¿Qué significa esto? A nivel de retos y oportunidades, uno de los objetivos de la Comisión Nacional del Eclipse es precisamente apoyar todo el tema de divulgación e información. Esto es algo que es uno de los objetivos importantes y tendrá que desarrollarse en los meses previos justamente al desarrollo del eclipse en sí mismo. Porque además, siendo en verano, pues escolares y demás están de vacaciones, con lo cual hay que aprovechar los meses de 2026 que sean, pues digamos que de enero a junio, ¿no? Se pretenden crear o generar recursos didácticos a cargo del centro de la ESA en España, de la IAU, la red de planetarios, tiene en marcha un programa de planetario específico para eclipses. Entendemos que todas las asociaciones astronómicas van a desarrollar también sus propios recursos didácticos para ser utilizados y que, en definitiva, todo este conjunto de recursos, de alguna manera, podrán estar centralizados o que haya menos referencias en un portal web específico de la Comisión Nacional del Eclipse que saldrá a la luz en breve. Os recomiendo que prestéis especial atención a los centros de formación del profesorado y que hagáis, incidáis en ellos, porque para llegar a los escolares el camino más idóneo, más lógico, es a través de los centros regionales de formación de profesorado. También desde la Comisión Nacional del Eclipse, intentaremos editar una plantilla de cosas a tener en cuenta para esta presentación, estos cursos a profesorado. Lo comentaba ya con Rafael, que como sabéis es el presidente de la comisión, y esto me parece que es algo que cae por su peso. Y también creemos que la cobertura en vivo el día del eclipse, si habéis estado atentos al último eclipse en Estados Unidos, habéis visto que la NASA ha hecho una cobertura a lo largo de las diferentes posiciones de la zona de totalidad, se ha ido desplazando en Estados Unidos, pues muy interesante, muy importante, ¿no? En este caso creemos que la ESA acometerá este papel en España. ¿Y qué pasa con el tema del turismo y los problemas logísticos? Pues si tenéis en cuenta que cualquier fin de semana de agosto el desplazamiento por carreteras en España puede ser de 6 u 8 millones de vehículos, imaginaos un fin de semana en agosto con un eclipse que va a ocupar en la banda norte de la península ibérica. O sea, puede ser algo que si no se prevé realmente producirá un caos. Un caos circulatorio, de ocupación de espacios, etc. Bueno, desde la comisión, evidentemente, pues este es uno de los temas que preocupan. Ya sabéis, seguramente muchos de vosotros, porque estáis en ello, que la Federación, dentro del seno de esta comisión, tiene un grupo de representación territorial, es decir, en el que muchos de vosotros habéis estado encargados de entrevistados con presidentes de diputación de vuestras respectivas provincias, alcaldes o, en mejor de los casos, con responsables de la Junta de Comunidades, ¿no? El resultado de este primer intento de contacto ha sido bastante dispar. Ha habido, en muchos casos, una receptividad amplia, en otros casos, una receptividad nula, porque piensan que todavía, bueno, 2 años, ¿qué me estás hablando, ¿no? Y en otros casos, pues,
han escuchado, pero realmente hace falta seguir insistiendo en este tipo de contactos y, evidentemente, los contactos con ministerios, organizaciones con el tráfico, con la protección civil y demás, será algo que se intentará resolver directamente por parte de la Comisión Nacional del Espacio, para que también haya una cierta presión hacia el nivel de la administración local viniendo desde arriba. Se va a crear un portal web que va a centralizar toda esta información y todos estos recursos, entre otros, unas apps para móvil con información detallada de la ubicación donde uno quiera ver el eclipse, incluso teniendo en cuenta dificultades orográficas y también pues, previsión climatológica, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que el eclipse es a última hora de la tarde, estamos hablando del primero, con el sol ya muy bajo en el horizonte, con lo cual el horizonte oeste tiene que estar muy despejado, ¿no? Es decir, no podemos tener delante obstáculos que impidan si queremos asistir en vivo al eclipse, evidentemente. Disculpad. Tema gafas, seguridad. Pues pasa lo mismo. La Comisión Nacional del Eclipse no va a ser el único elemento, no tiene entre sus cometidos los problemas que de 40, 50 o 60 millones de personas que quieran asistir en directo a este eclipse, pues puedan cada uno plantear, ¿no? Pero sí se va a intentar hacer una recomendación de gafas homologadas que cumplan una cierta homologación y, a ser posible, que puedan ser fabricadas en España, de manera que estén atentos a lo que debe la Comisión Nacional, que ese sería este aspecto, antes de empezar a hacer acopio de este tipo de material. Y, bueno, hay algo que quizá nos pueda sorprender, pero un 12 de agosto, con muchos millones de personas ocupando espacios rurales, espacios naturales, la probabilidad de riesgo de incendio forestal puede ser elevada. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y puede parecer que cuando hablamos de ser previsores, a la hora de acercarse a los puntos de observación, cogiendo con tiempo por delante el acceso, pues que es lo recomendable, etcétera, etcétera. Cuidado con el final del eclipse, porque cuando el eclipse acabe, todo el mundo va a querer volver a su casa a dormir. Y ese es el momento del colapso total de carreteras. Es decir, puede que la gente, si se lo plantea de esa manera, acabe durmiendo durante 15 horas en el coche sin poder mover. Así que tened en cuenta el retorno después del eclipse desde el punto de observación a vuestros respectivos lugares. Esto es algo que habrá que recomendar y que habrá que hacerlo saber muy bien a la Dirección General de Tráfico, etcétera, etcétera. En el eclipse del 2027 estamos en esta situación. Ya veis que la franja de ocupación del eclipse es en el sur de la península. Este eclipse es más duradero, desde 4 minutos 40 segundos. El mejor sitio de observación es Egipto. Las condiciones geopolíticas seguramente puedan aconsejar no desplazarse hasta allí cuando además lo tenemos tan cerca por aquí. Pero los que conozcáis esta zona sabéis que, por ejemplo, el mejor sitio sería la punta de Tarifa y que para llegar hasta allí, pues prácticamente hay dos carreteras, una que baja desde Cádiz. Gracias. De doble sentido y otra que va en dirección hacia Málaga. Lo más probable es que cuando llegue este momento la Dirección General de Tráfico corte las carreteras, ¿sí? Porque aquí puede ser absolutamente mucho más complicado todavía que en el eclipse anterior. Y el del 26 de enero es un eclipse anular. Ya sabéis lo que es un eclipse anular. Es algo así. Como veis, el total, el máximo de oscuridad es de un 95,5%. Puede parecer que ese 4,5% de no oscuridad es poquito, pero eso es suficiente como para que no tenga nada que ver con el
diciéndola con la Iglesia total. Y evidentemente en este caso en ningún momento se puede prescindir de la protección de las fases o de los filtros adecuados en los instrumentos. Y lo que yo pretendía ahora, bueno, termino rápido. Cuando hablamos de la importancia científica, quiere decirse que también se pueden hacer cosas, aparte de observar simplemente. Uno de estos proyectos con una cierta intención científica es el proyecto de un eclipse o el eclipse de un globo. No voy a contar nada de él porque viene después Alex, que lo tiene como tema monográfico. Este es un proyecto que abanderan varias de las asociaciones astronómicas de la Federación, incluida la Asociación Astronómica de Madrid, y que está bastante desarrollado y que él nos contará después. Pero también hay otra serie de proyectos en curso, en general todo de ciencia ciudadana. El DISPAR también, la evolución, cómo están de adelantados. El responsable de hacer este impulso, este seguimiento, es Iñaki Ordóñez, de la Comisión Programa de la SEA. Y bueno, quizá el que pueda parecer menos indicado es el que está más avanzado, que es justamente el de etología, de análisis del comportamiento animal. Esto simplemente porque se han involucrado algunos investigadores de este entorno, de este área, en el proyecto. Los demás continuarán en la medida de lo posible y también tendréis información suficiente en adelante. Y bueno, yo ahora simplemente tenía intención de poneros un pequeño vídeo para que vierais qué es lo que ocurre cuando hay un eclipse total de sol entre la gente que asiste en directo al eclipse. Es una histeria colectiva. Es una histeria colectiva. Y en el trocito de vídeo que quería enseñaros se refleja perfectamente esta situación. Pero me temo que me van a sacar la bandera roja ya mismo, entonces nada, no lo vamos a poder ver, no vamos a poder verlo, lo siento, pero es un fragmento de un eclipse total de sol en China, en 2008, en el desierto de Gobi. Aquí tenemos a mucha gente que seguramente os reconoceréis porque era una expedición de la Universidad Complutense con la Corporación Astronómica de Madrid. Y bueno, la ventaja en este caso es que el ejército chino se ocupó de todos los problemas logísticos, tenerlos perfectamente controlados, ¿eh? Entonces, eso es impensable aquí. Y además estaba en una zona, en el desierto de Gobi, rayando con la frontera con Mongolia, de manera que era bastante inaccesible, si no ibas pues eso, con el ejército chino delante y detrás, y los pasaportes secuestrados y tal. Montaron en un sitio donde no había nada, montaron toda una ciudad, que llamaron la ciudad del eclipse, y ahí nos hicieron esperar durante un día entero hasta que este eclipse, que fue también a última hora de la tarde, pues tuvo lugar. Este es el vídeo, pero voy a cortarlo, ¿no? Para no hacerlo. Son 10 minutos de vídeo y evidentemente no tengo ese. Vamos a ver si es importante. Como puede ocurrir, la mañana absolutamente despejada, pero ya no mata el día, no hay revolución diurna, y llega el momento en el que se aproxima a esto. ¡Ahí está ya! Venga ahí. Todo, está grabando todo. ¿Cuánto queda? Da tiempo, está cayendo. Está saliendo un sol por dentro de las nubes, eso es lo que se festeja aquí.
¿Ah, sí? No, será el filtro. ¡Cuánto queda! ¡Ya las telas blancas! ¡Venga ahí, que lo vamos a ver! ¡Sí! ¡No queda en blanco, tío! ¡Venga, chula de caña! ¿Cómo bajó la luz, ¿Cómo está bajando de rápido la luz, ¿Cómo baja la luz? ¡Cuidado con los flashes! ¡Venga, venga! ¡Mira la luz cómo baja! ¡Dale, chicha! ¡Muy poquito! ¡Ven ahí! ¡Wow! ¡Venga ahí un poquito! ¡Venga ahí, mira! ¡Mira acá! Bueno, esto sigue así un rato más, pero me ha cambiado el vídeo. Solo digo que las personas que estaban más próximas en esta cámara de vídeo que están seguramente están igual en serio. Pero se capta menos. Y gracias.